Disney Pictures presents the 50th anniversary of an all-time animated masterpiece, Fantasia. The most incredible musical fantasy ever is back. This fall, you're invited to experience the breathtaking beauty, the wonderful adventure, the very special magic, and the electrifying power of one of the most spectacular entertainment events of all time. It's a motion picture you will never forget. Now, with a completely restored picture and soundtrack, it's the 50th anniversary of Walt Disney's classic, Fantasia, a symphony in sight and sound. Ustedes acaban de ver el fantasy trailer de Walt Disney Pictures, los 50 años de fantasía, el aniversario, las bodas de oro. Pues bien, hay muchas empresas, empresas, corporaciones, personas e inclusive, ¿no? Inclusive gobernantes que ofrecen fantasía. Bienvenidos, este es un nuevo programa, perdón, de Revelación Oficial Internacional. Soy su, el administrador, los saludo y quiero darte a ti un nuevo programa, esta vez tratando el tema de la manipulación. Pues bien, hay muchas personas que te ofertan a ti un paquete, ¿sí?, de soluciones, pero para que estas personas se enriquezcan, ¿no? Desde todo el punto de vista. Viene desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista político. ¿Y cómo lo hacen? Pues de una manera muy... Hay maneras muy sutiles, pero hay maneras muy violentas. Argumento y objeto esto, ¿no? Argumento y objeto. Cuando tú vas a un centro religioso para culto, ¿sí?, es para que tú vayas a darle gloria a Dios, ¿no? Para que tú y yo vayamos a un templo a adorar el nombre santo de Dios. Pero si en el transcurso del culto, en el culto, te ofrecen a ti paquetes o te ofrecen a ti como ofertas del tipo comercial, pueden variar, ¿no? O sea, pueden variar. Y cuando yo te estoy diciendo ofertas, puede que sea para participar en como uno de los socios del ministerio, hasta para venderte a ti un plan, puede ser educativo. Eso tienes que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Tú vas a un culto, ¿sí? Y yo te voy a colocar, si después del culto, una cosa muy diferente es después del culto, ¿sí?, que a la salida, ¿sí?, haya pequeños stands donde se oferten diferentes tipos de productos, ¿no? Pero cuando a ti te vienen a abordar en pleno culto, ¿no?, la alabanza está con una canción que puede invitarte a ti, o sea, a que
a que tú seas una persona próspera, ¿no? Yo soy próspero en el Señor. Y si alguien, una persona de los sugieres, viene hacia ti y viene con un datáfono o viene con una aplicación de una tablet, ¿sí? A ofertarte a ti, tú tienes que tener mucho cuidado porque te están manipulando y quieren quedarse con una suma de tu dinero, quieren quedarte, ¿no? Con una suma de tu dinero. Ahora bien, otra sutil manipulación. Hay una serie de mujeres que en el mundo de las ventas se conoce como promotora comercial, ¿no? O lo que se llaman modelistas. Son esas niñas que son muy preciosas, ¿no? Yo les envío un saludo para este gremio de las impulsadoras de productos. Pero esas personas vienen a ti con un programa que se llama neurolingüística. O sea, ellas se van a acercar hacia ti. Y tú, o sea, uno ante una dama, o ante una sonrisa preciosa, o ante una figura tan, tan cadenciosa, pues hay hombres que son más impresionables que otros, pero siempre tienden como a esa parte de desarmar lo que es el carácter y la personalidad, ¿no? O sea, si una mujer se va a acercar a ti, o sea, o se va a acercar a ti muy, 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 de una manera muy, muy simpática, casi llegando a lo personal, pero ofertándote a ti algo, tú tienes que tener mucho cuidado, porque por ahí pueden sacarte el número de la tarjeta de crédito. Por ahí pueden comprometerte muy seriamente en algo que realmente tú no necesitas, ¿no? Tú no necesitas en ese momento, ¿no? O puede ser que tú vayas a una academia de inglés o vayas a un lugar como puede ser un mismo banco, ¿sí? Entonces, una niña que te trate con demasiada confianza o con esa sutileza que tienen las damas, te puede preguntar: ay, tú eres muy simpático, ¿tú me quieres decir cuál es el número de tu tarjeta de crédito? Entonces, un hombre que se vea galán, o sea, que se vea como engalanado con ese tipo de halagos, dice: ay, pues mira, mi número de tarjeta de crédito es el número este. Oye, mira, y dime, ¿cuándo es que tú comienzas a invertir con nosotros? ¿O comienzas este curso de idiomas? ¿O comienzas? O, ¿sí? Mira, ese es el tipo de situación que enmarca la manipulación, ¿no? La manipulación. O pasa, ¿no? Pasa. O pasa muchas veces que aquellas modelos o actrices profesionales, bien sea de televisión o de cine, llegan en un momento determinado y tú las ves en un comercial de venta de pasta dentífrica, ¿no? Pasta dentífrica. Entonces, estas personas, o sea, el tubo, el dentrífico, acompañado del cepillo de dientes y acompañado del respectivo hilo dental, ¿sí? Como por ejemplo, Gaby Espino, ¿no? La artista más importante de Univision, ¿sí? De Univision, la que protagoniza Santa Diabla, ¿no? Entonces resulta que esta artista en su promoción continental puede visitar Cali, puede visitar
Bogotá, puede visitar Lima, puede visitar Asunción de Paraguay, puede visitar Mendoza, Argentina, puede visitar Santiago de Chile, bueno, en fin, unas ciudades. Entonces, tú te la vas a encontrar a ella, ¿no? Te vas a ver, Gaby Espino. Ay, mira qué bonita. Yo la quiero saludar. Entonces, ella te vende a ti con mucha amabilidad una pasta dentífrica para que sonrías como una artista profesional. Pero cuando tú te acerques a ella, tú indistintamente puede ser hombre, puede ser mujer, pero ella puede ser que la reacción de ella no sea muy amable, ¿no? Puede llamar a un guarda de seguridad, puede inclusive, ¿no? Hacerte pasar un rato muy incómodo. Y eso es manipulación. Pues bien, ¿qué es manipulación? Acción o efecto de manipular, ¿no? ¿Y qué es manipular? Veamos por el Real Academia Española. ¿Sí? La Real Academia Española dice manipular. Quiero bajar contigo, voy a desplazarme hasta la franja que separa el banner del contenido. Dice manipular. Operar con las manos o con cualquier instrumento. Trabajar demasiado algo, sobarlo, manosearlo. Ten muy en cuenta estas palabras, manoseo. Porque pasa con estas modelos o estos actores de televisión, ¿sí? Que mira, ellos ofrecen un producto como una novela o como un utilitario, donde se muestran inclusive víctimas de abuso, pero ellos son abusivos en su gran manera, ¿no? O sea, aquí, o sea, como un programa, ¿no? Aquí cae en la red, ¿no? Dice, intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. ¿Sí? Cae en la red, ¿no? Ese programa de Caracol Televisión, tanto nacional como internacional, ¿no? Bueno, Mari Méndez, Frank Solano y compañía, ustedes lo ven por Caracol, ¿no? Mira, como por ejemplo, muchas personas, ¿sí? Muchas personas han visto a prominentes atletas del mundo del fútbol, del balompié, del fútbol soccer, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, como por ejemplo, James, o bueno, uno de estos internacionales, ¿no? Que, mira, resulta, estas personas van a firmar un autógrafo, van a firmar un autógrafo, ¿sí? Entonces, muchos son, ay, en algún momento de su vida, cuando están en una parte como muy, 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 muy por debajo del de su curva, pues muchas veces ellos, ven, te firmo el autógrafo, ¿no? Pero cuando hay personas en la parte alta de su curva, donde están los flashes, donde están ellos participando por el Balón de Oro o participando por ser el mejor jugador desde su respectivo continente, muchas veces esa persona, yo quiero un autógrafo contigo, ¿no? Mira. Ah, no, mira, yo no quiero ahora nada, no quiero ninguna foto, ¿sí? Inclusive, mira, hay escenas en YouTube que tú puedes consultar donde esas personas por poco, un futbolista casi le arranca el brazo con la puerta de su vehículo a un hincha, a un seguidor, y casi se lo lleva a kilómetros por hora en ese vehículo que él tiene. Yo quiero decirte la siguiente, ¿no? Manosearlo y ten en cuenta el punto 3 que estás viendo en pantalla, ¿no? Mira, esto se refiere a control mental por parte de los artistas. Segundo video a continuación.